Hola, ¿qué tal, Hardworkers? El día de hoy hablaremos de una banda que comenzó a principios de este año 2023, formada por tres megatalentos, y nunca mejor dicho. Vamos a descubrirlo en este review de su álbum debut homónimo. Comenzamos. Tres amigos y grandes músicos se han unido para dar vida a Heroes and Monsters, con Todd Kearns en la voz, que trabajó como bajista en la banda de Slash y Miles Kennedy, y en la banda canadiense The Age of Electric, con Bruce Kulick y la banda Top, el guitarrista Steve Burns, que estuvo en Y&T y Alice Cooper, y diferentes proyectos de pop. Will Hunt, actual baterista de Evanescence, pero durante años ha trabajado con un sinnúmero de bandas de renombre, como Vince Neil, Slaughter, participado con Black Label Society y Michael Sweet, por mencionar algo. Y estos tres nos presentan Heroes as Monsters. Una letra corta pero concisa, asegurado y cargado. Una banda que te recuerda tal vez un poco el sonido de Led Zeppelin, con esa guitarra que no deja de sonar y saca un gran poder en el solo. Rock and roll. La fiesta acaba de comenzar, con el poder podrido. Una mezcla de sonidos que nunca se había oído, pero te llevan a la época dorada del rock and roll, con un solo de guitarra que se asemeja a Vinnie Vincent. Hard rock callejero con un bajo que se puede escuchar. Un tema que habla de salir de fiesta y tiene toda la esencia del hard rock fiestero. Tal vez recuerde un poco al hard rock que hacía Queen. Uno de los mejores temas del álbum, Los Ángeles Nunca Duermen. Un tema más calmado al principio, sin embargo, con una voz poderosa te lleva al heavy metal. Sin duda, Steve Burns es grandioso guitarrista. Tom Kearns es sin duda un gran vocalista, te recuerda la época de oro del rock and roll. Un heavy metal que se te queda en la cabeza, gran guitarra y grandes gritos aguardentosos que logran una gran mezcla que se escucha muy agresivo. Es momento de romper cosas con la esencia de AC/DC. Tardas un poco en darte cuenta quiénes son las mayores influencias de esta banda, hasta que escuchas este tema. AC/DC, Led Zeppelin, lo mejor de dos legendarias bandas. Ese sentimiento de culpa, qué mejor que aminorarlo con este riff de guitarra. Con unos tintes de alternativo y un sonido crudo, cambiando un poco lo que veníamos escuchando en el álbum, pero es el respiro que se necesitaba. Escuchemos la melodía que esta balada nos regala. Un tema lleno de coros que habla de cómo es que te equivocas, cometes errores y errores. Lo mejor es el solo de guitarra, muy de blues, que hace que olvides cómo comenzó este tema. Llegó la hora de liberarnos, estamos cerca del final. Subamos el volumen de la batería y comenzamos el viaje. Se nota una ligera esencia de Slaughter, y no pareciera que solo tres personas tocan esta música. Bueno, llegamos al final con todos los recuerdos. 3 minutos 51 de una gran melodía, con esa guitarra que te acompaña en todo el tema. Y la voz de Todd evoluciona cada vez más. Una gran forma de terminar este álbum. Sin duda este es un gran álbum y de una super banda que no se dice a la ligera. Tres grandes amigos que son tres grandes músicos nos regalan este álbum debut que se lanzó a principios de este año. Y puede que esté entre los mejores también de este año. Por mi parte, esto ha sido todo. Esperando les haya gustado el video. Mi nombre es Mark Rocks y nos vemos la próxima gira.
been on my own.